Me complace enviar este mensaje en el inicio de ese tercer Smart Agri-Food Summit, que creo que es un lugar de encuentro y de debate muy importante para empresas y también para profesionales en el mundo de la digitalización en el sector agroalimentario. He tenido ocasión de participar y de seguir su primera y su segunda edición, que han sido muy interesantes. Espero que esa tercera edición también lo sea, porque nos encontramos en un momento y en una situación en el cual los temas de debate son fundamentales para el futuro de nuestro sector agroalimentario, de cara a los nuevos retos que tenemos ante nosotros. Primero, el reto de la rentabilidad, de cómo hacer las explotaciones agrarias, ganaderas y toda la industria agroalimentaria más competitiva de cara a los nuevos retos que tenemos hacia el futuro y, sobre todo, a un consumo, a una sociedad que es cada vez más diversa y también que tiene unas necesidades desde el punto de vista alimentario más elevadas en cantidad y, sin duda, también en calidad. En segundo lugar, desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, todos los grandes retos que tenemos ante nosotros, sin duda, en primer lugar, los de lucha contra el cambio climático y los compromisos internacionales que al respecto tenemos España, la Unión Europea y muchos países desarrollados del mundo en el marco del Acuerdo de París, pero también de la preservación de elementos tales como el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad y el paisaje, que son fundamentales para todo nuestro sector primario. Y, lógicamente, y en tercer lugar, la sostenibilidad social, que implica la necesidad de un relevo generacional cada vez más acentuado en función del reto demográfico y el envejecimiento de la población en el sector primario que se produce en el conjunto de la Unión Europea y muy particularmente en España, lo cual como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación me preocupa particularmente y evidentemente también la incorporación de la mujer y todos los temas relativos a la igualdad y la ruptura de la brecha de género que creo que también en el sector primario son muy importantes. Y si hay un vector que une esos tres grandes retos es, sin duda alguna, la digitalización. La digitalización sobre la cual hemos venido trabajando en el Gobierno de España y en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde hace tiempo. Presentamos una estrategia en el 2019 en relación con todos los retos que implicaban tanto para la producción como también para el sector transformador y también para la distribución. Cómo conseguíamos la utilización de medios recursos naturales, de menos agua y de un mejor cuidado del suelo en relación con todas las nuevas técnicas y los mecanismos digitales que hoy tenemos a nuestra disposición. Lógicamente, sobre la base de una infraestructura de conexiones que llegue al conjunto de los territorios rurales de nuestro país. También desde el punto de vista de la producción, porque creo que precisamente todos los mecanismos de la digitalización son un instrumento magnífico para poder conseguir cada vez productos de mayor calidad y a un mejor precio para el conjunto de los ciudadanos. Y finalmente, lógicamente, en relación con el mercado, es el consumidor, es el ciudadano o la ciudadana quien manda y tiene que ser capaz de reflejar desde el punto de vista de la relación entre sus deseos y lo que es el sector productor, esa relación. Yo creo que es muy importante que todo lo que se refiere al análisis de datos, que cada vez más y de forma más desarrollada constituye un dominio específico del trabajo de esta nueva economía y de este nuevo enfoque dentro del sector primario, esté presente en nuestra actividad. Por ello, todo esto supone nuevos modelos productivos, nuevos modelos de venta y, en definitiva, garantizar lo que ha sido siempre el ABC del sector agroalimentario. Dar productos de calidad para todos los ciudadanos, lograr el abastecimiento, lograr también, aparte del abastecimiento, que sean productos de calidad y productos saludables y, finalmente, que sean, lógicamente, productos respetuosos con el medio ambiente. Estos retos los estamos afrontando en un momento complicado, en un momento difícil. En este momento de lucha contra la pandemia, de lucha contra el coronavirus, que concentra buena parte de nuestra actividad. El sector primario, todo el sector agroalimentario, ha tenido un comportamiento ejemplar.
y yo creo que es una buena plataforma de futuro para todas esas transformaciones que nos deben llevar, sin duda, a un sector agroalimentario más moderno, más competitivo, más innovador y que, en definitiva, supondrán, creo yo, un paso adelante muy significativo para todo el trabajo que podemos realizar. Y estoy convencido que en este tercer AgriFood Summit se hablará de todo ello, se discutirá de todo ello, y por eso quiero enviar a todos los participantes, a todos los organizadores, un mensaje muy cariñoso, muy caluroso, de buen trabajo y, en definitiva, de sacar conclusiones que nos sirvan a todos para trabajar por el futuro de nuestra agricultura y ganadería en España y en la Unión Europea.